alcalde que siempre nos recibe, que además está detrás de todas estas iniciativas y que las hacen posible. Porque si no hay unas instituciones con fuerza detrás, la universidad muchas veces se queda desvinculada de lo que es el día a día y lo que es las necesidades o los intereses de las personas a las que tenemos que verdaderamente servir. Desde luego, esta es una ocasión importante y hay que dar las gracias pues, a las instituciones que han colaborado, pero sobre todo a las personas que con un esfuerzo enorme, con muchísima dedicación, muchísima entusiasmo, todos los que le acompañan en estos proyectos, se han metido en un tema que verdaderamente para todos, casi o para los que no somos expertos en historia contemporánea, ha sido un descubrimiento. Hay que pensar que hace 75 años, en unas fechas muy próximas a estas, o sea, del 30 de mayo al 6 de junio, tuvo lugar aquí una batalla, un enfrentamiento terrible en el que murieron entre 2.500 y 3.000 personas, aunque él nos lo va a explicar más a fondo porque él es el experto, pero eso nos tiene que hacer pensar cómo en este paisaje, yo ahora al venir de Madrid veía todas estas flores, todo lo verde, cómo estas personas, estos combatientes, no lo verían esas flores porque venían desgraciadamente a matar y a morir. Entonces yo creo que es un homenaje, una ocasión de estas es homenajear a esas personas anónimas de los dos bandos, porque desgraciadamente una guerra civil creo que es de las cosas peores que puede ocurrir, y cómo esta persona, esta guerra tarro, esta mujer vino aquí y quiso reflejar en sus fotos precisamente el horror, la sensación, por un lado, pues sí, el valor, el heroísmo de estos combatientes, pero por otro lado también su angustia, su miedo, porque al fin iban a dar aquí su vida. Entonces, bueno, eso nos tiene que llevar a meditar un poco y sobre todo que una presentación como esta, una exposición como esta, sea en homenaje a todas estas personas que cayeron hace, al fin y al cabo, hace 75 años. Entonces, pues yo les invito a que lo vean y a que...